Así voy a recordar también lo de cómo abrir, esto lo vimos, ¿no? Lo de hacer el New Project from Version Control directamente. Y voy a ir abriendo el de eventos Kotlin y vamos a hablar un poquito del tema de las lambdas que me comentan aquí que quedó pendiente. Ah, de hecho, vale, lo abrí en el mismo. No me está preguntando. Lo tengo configurado, quité la configuración para que me preguntase si quiero abrirlo en una pestaña separada. Que esto por aquí en algún lado en settings, different window, a ver, buscando por window, por ahí en algún lado debería haber appearance, merge, always show, no, a ver si lo encuentro, when close, new window, aquí open project in current window, ask, vale, que me pregunte. Quiero abrir este y quiero abrir el de eventos Java intro. Pues no me había dado cuenta de que me había quedado, claro, igual en el vídeo me quedó pendiente y pensé que lo había explicado todas las opciones, pero es verdad que nos dio su tiempo llegar ya ahí. A ver, ahora, bueno, lo que pasa es que, a ver, igual se queda. Ahora está abriendo. Antes no le debí dar. Vale. Vamos a simplificar. Vale, entiendo que hasta la clase anónima sí que estaba explicado y tal, ¿no? Esto. Vale, a ver. Repetimos rápido, de todas maneras. Ya no me acuerdo que había un caso y que en otro. Aquí me están saliendo errores porque no debió acabar de cargar esto bien o no lo sé por qué. Esto estaba. Ah, porque estuvimos aquí antes haciendo esta prueba y, también. Y esto quedó así. La lambda esta, pero esto debería estar bien. No sé si es por tener los dos abiertos y que no le da la vida, que es probable que sea porque la RAM va a lo justo. Pero como base explicación más teórica, aún así me gustaría que desapareciera un poquito todo este lío. Vamos a intentar construir. Bueno, voy contando. Había comentado. Ah, sí, es que había subido uno que fue el que se subió sin audio, donde hacía el repaso de todo esto. Y claro, el que tengo subido es cuando lo estaba haciendo, que tampoco es más. Bueno, no sé si es útil, no está, pensé en Sí, quitarlo, ¿sí? está bien, está bien. Bueno, siempre está bien también para manejar el IDE y eso. Vale, vamos a ver. Comento, la historia aquí, la idea venía siendo. Realmente, históricamente, esto no sería como lo tengo. Lo puse un poco más en orden pedagógico, porque en el primero, el de método XML, simplemente es más fácil meter directamente código y que funcione. Meter el código directamente en el método que lo definimos desde el XML y entonces ya funciona. Esto fue muy popular en su momento, pero realmente históricamente sería al revés. Empezaríamos un poco la idea del 2, que es como sería en Java clásico, donde yo aquí tengo que pasar, como siempre, un objeto. Yo Java, en principio, por definición, solo pasa estructuras de datos como parámetros, datos variables que apunten a algún tipo de dato. Digamos que en un lenguaje, en cualquier lenguaje, y es imperativo ya tradicional, o en cualquier lenguaje basado en el modelo de von Neumann, en lo que viene siendo programa almacenado, tú tienes dos elementos básicos, que son las estructuras de datos. O sea, tú puedes almacenar datos y almacenar programa. Almacenar código, ejecución y almacenar estructuras de datos. Y el programa en principio hace uso de las estructuras de datos, referenciando las posiciones de memoria donde están. Vale, a ver, decía. Entonces. Tenemos que pasar como parámetros siempre algún tipo de estructura de datos, alguna variable. En este caso, la instanciamos directamente y la pasamos, pero estamos creando un objeto de la clase que tiene dentro el método este que necesita. No sé si comenté que si alguien le quería echar un ojo, lo mandaré, no sé si lo comenté por el foro, que también hice un ejemplo que puede ser complementario de solo en Java explicando interfaces. Dije algo de eso. ¿Lo comenté en algún? Sí, Vale. Ok. Vale, pues eso, que tenéis aquí, si buscáis el de Java Interfaces, que pueden entenderse un poco por qué se usa una interfaz para y por qué tiene ese nombre, para obligarme precisamente porque este setOnClick listener, este código por dentro, en algún momento va a necesitar llamar al método onClick. Entonces, la interfaz, volvemos a comentar, lo que hace es obligarme a tener ese método onClick. Pero de todo esto, al final lo que me interesa es esta línea. Entonces vemos todo lo que Java me obliga a construir para tener este comportamiento. Esto en sí,
Por su propia naturaleza es un comportamiento que se presta a programar de manera funcional. Lo que pasa es que eso tenía sus dificultades y adaptarlo en Java, que es donde todo se encapsula en clases, era problemático. Y bueno, para entender eso, lo que hay por debajo, decíamos, aquí creábamos directamente esa clase, esta clase externa, implementamos la interfaz, me obliga a tener el método y aquí tengo el método. Es la manera de pasarle el método a través de un objeto que contiene ese método implementado como yo quiero. El ejemplo 3 era lo mismo, pero teniendo la clase en el mismo dentro como una clase interna dentro de la misma clase, que esto sí que digamos una cosa exclusiva, solo tiene que tiene sentido específicamente en Java. ¿Por qué? Porque me ahorra tener una clase separada y porque además me permite una visibilidad directa de la clase padre o la clase contenedora, que es la clase de nivel superior. Como esta está dentro de esta, puedo tener visibilidad directa de esta. Y esto para el tema del contexto va a ser importante y me va a facilitar cosas. Como lo podéis ver en el ejemplo, este es el de intro, en el otro ejemplo de eventos Java, este de aquí, la ampliación. Y de ahí pasamos a la historia viene siendo. ¿El problema de esto cuál es? Si yo tengo un montón de botones aquí, tengo 10 botones, B1 hasta B10, entonces hago un set on click listener. En cada uno tengo que hacer un custom on click listener 1, custom on click listener 2, custom, porque cada uno tiene un comportamiento distinto. Normalmente, si tengo varios botones en una interfaz, no es porque quiero que todos hagan lo mismo. Normalmente voy a tener distintos botones o distintos eventos porque cada evento va a ser el desencadenante de un comportamiento distinto. Entonces tendría que hacer algo como esto para cada uno de ellos y crear todas estas clases debajo. ¿Qué sucede en la práctica? Y ahí es donde se inventa la idea de la clase anónima. Que como esto normalmente son clases para un único uso, no tengo la necesidad de asignarle una variable. Esto en cierto modo es lo mismo que ya pasa siempre que yo asigno una variable o algo directamente. A ver si me explico. Yo ya aquí, este no es un buen ejemplo, pero simplemente cuando hacíais aquello de leer del escáner de Java, de terminal, y tú puedes leer un int a igual a scanner.nextInt, ¿vale? Y luego a lo mejor ese int en un objeto que tenías por algún lado le ponías objeto, pues este int supongamos que es la edad de una persona, ¿no? Tienes persona p igual a persona y con un setter p.set edad app. Vale, tú puedes hacer esto y utilizas la variable como un elemento intermedio para pasar aquí, vale, que esta variable podría ser final, no lo hacemos por falta de costumbre, pero igual sería una buena idea. Esto va a tener relevancia cuando lo... esto en el último vídeo en Kotlin ya explico por un poco por qué, en el último, bueno, el vídeo que subí hace poco de introducción a Kotlin explico por qué en Java no se hace por la pereza de escribir siempre final, pero las variables deberían ser final cuando no se van a modificar. La historia es, yo puedo tener esta variable intermedia o puedo directamente a lo mejor hacer esto. Esto por tema buffers no es el mejor ejemplo, ahora me estoy dando cuenta, el tema del escáner, porque te la lía, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Esto es un poco la misma historia. Yo aquí, en cierto modo, la clase le estoy poniendo un nombre, pero ¿para qué me interesa que una clase tenga nombre? Para reutilizar. Cuando yo creo una clase de bicicleta, porque voy a crear instancias de la clase bicicleta, o demás, o con cualquier tipo, una clase facturas, porque voy a crear distintas instancias, distintos objetos de tipo factura. Aquí no es el caso. Aquí yo voy a asignar un comportamiento solo para este botón. Por eso es muy útil que yo directamente que tenga una herramienta para hacerlo. Y la herramienta que se inventaron son las clases anónimas. O sea, evitarme el nombre. Igual que en el ejemplo este de aquí, ¿no? Yo lo que hice fue evitarme el nombre A y pasó directamente lo que tenía esa A. Bueno, que si fuera un 5 sería más sencillo entender. En realidad el ejemplo me queda mejor así, nos olvidamos del escáner. Yo tengo la variable 5, pues le puedo pasar directamente este 5 porque ya lo sé. No tengo que meter una variable intermedia. Esto es lo mismo. Entonces, con la clase anónima lo que hacemos es, ¿la estrategia cuál es? La palabra new, que es la misma que tenemos aquí para el new custom on click listener, pero de aquí pasamos directamente, es como si esto me lo salto hasta aquí. Básicamente, el new custom on click listener es este nombre, es el enlace con esto. Yo hago control click y me lleva aquí. Esto me sirve solamente para enlazar, para saltar aquí. Pues yo hago el new y directamente le digo esto, y abro ya las llaves, y entonces ya copio toda esta implementación. Entonces, como solo la necesito una vez, la defino en el momento en el que la asigno. Y el código de esta manera
aunque ahora por falta de costumbre pueda costar, se vuelve más legible, porque yo en el mismo botón puedo ver directamente el comportamiento que tengo sin tener que andar saltando de ficheros o andar saltando de línea. Entonces tengo el comportamiento directamente aquí. Vale, y aquí es donde sí hay un cambio muy grande en el siguiente paso, que esto es el que sí que puede costar un poco más, porque es un cambio de paradigma de programación. Recordamos el tema de los paradigmas de programación, no sé según os dieran en primero, supongo que habría el choque este de estar mucho con estructurada al principio y con métodos estáticos para dar algo de modularidad y luego pasar a orientación a objetos. Y el orientación a objetos es un cambio de paradigma en su momento muy importante, bastante revolucionario. Vale, el paradigma funcional, eso ya existía, pero por determinados motivos no fue tan popular. Hasta, pues, Java 8 creo que tiene más o menos 10 años, que es cuando se introducen las lambdas en Java 8. ¿El problema cuál es? Aquí al final lo que estamos haciendo es pasando como parámetro un comportamiento. Y esto choca con lo que decía, con lo que comenta al principio. Java y sus antecesores C++ y C entienden que tú cuando pasas por parámetro algo, lo que pasas por parámetro siempre es una estructura de datos, un objeto. Siempre es una variable, siempre es un objeto que en principio viene a representar datos, aunque la orientación a objetos nos permita encapsular comportamiento dentro de un objeto, que es lo que se hace cuando a un objeto le ponemos métodos. Cuando yo tengo una clase bicicleta y tengo un método pedalear encapsulado dentro de la clase bicicleta. Esto me sirve para organizar mejor el código, para que ese método yo sepa dónde buscarlo. Como pertenece a la clase bicicleta, lo meto en la clase bicicleta. Entonces no solo estoy encapsulando tipos primitivos o una estructura de datos, sino un comportamiento. Pero yo siempre paso como parámetros objetos de algún tipo, ¿vale? Quiero decir, lo otro, lo de tener un comportamiento ahí es por otro motivo, es para poder llamarlo directamente desde el objeto principalmente. Luego están los métodos estáticos, pero es raro pasar un método estático como para tú no pasas ahí, sí, ahí está la diferencia. Los métodos estáticos nunca es algo, quiero decir, tú pasas un objeto y entonces puedes usar los métodos de ese objeto, porque acceden directamente a los valores primitivos de ese objeto. Pero no pero nunca no pasas un método estático. Un método estático lo llamas directamente. Esa es la gran diferencia. Esto es lo que rompe el paradigma. El paradigma funcional lo que va a hacer es que podemos tratar a las funciones como objetos. O sea, en sí, una función separada, y cuando digo una función es lo que tradicionalmente entendemos como un método estático, un método desvinculado de un objeto, que tiene un comportamiento por sí solo, o simplemente pensar en eso, un comportamiento, una serie de instrucciones que tiene un nombre, lo puedo pasar como parámetro, punto. Y eso tiene todo el sentido a nivel conceptual cuando pensamos en programación basada en eventos, que es lo que estamos haciendo. Yo quiero asignar un comportamiento. Aquí voy a mantener el método setOnClickListener, ¿vale? Pero el listener no deja de ser más que la solución intermedia para que lo que se haría en funcional lo podamos hacer en imperativo en Java. Con las herramientas que nos da Java, se inventan el concepto listener para poder pasar un comportamiento. Pero al final lo que vamos a hacer es lo que existe ya en muchos lenguajes de programación, que es pasar una función de callback, pasar una función como parámetro. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Todo esto de aquí es el paso intermedio para que eso encaje en la filosofía de Java. Pero Java no es el único lenguaje del mundo, simplemente es en el que habéis aprendido a programar aquí, los que, bueno, o algunos. Entonces, realmente a mí lo que me interesa es este comportamiento, el que está entre llaves. Yo lo que quiero decirle es asignar al botón, al evento concreto de onClick, listener no tendría por qué usarlo, pero eso ya es por herencia, porque todavía está montado con listeners, pasarle esto. Vale, lo más importante, el IDE ya me lo recomienda. Ya con Altintro aquí, o dándole clic en la bombilla, que es lo mismo, me dice reemplazar con una lambda. Realmente, esto no está nuevo. Lo que es el fundamento de esto viene de los años 30 o 40. Alonzo Schultz inventa el cálculo lambda. Las primeras implementaciones de eso ya en Lisp en el 59. Pero realmente los ordenadores no fueron potentes suficiente como para que esto se popularizara en lenguajes de uso. En lenguajes de uso. ¿Cómo se dice? Perdón. Que no son de dominio específico. Lenguajes de propósito general hasta la última década. Vale. ¿Qué me permite esto? El gran salto, ¿cuál es? Esto realmente es lo mismo, ¿vale? Yo le estoy pasando esta función, solo que la lambda a veces se llama función anónima. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, lo que hago es quitarle el nombre. Una función, al fin y al cabo, tiene sus inputs, que es view,
su output, que en el, y bueno, el output lo podemos entender de dos maneras, que es el comportamiento, ¿vale? Lo que va a hacer, realmente lo que va a hacer, y más bien normalmente es lo que devuelve como una estructura de datos. Aquí es verdad que esto también cambia precisamente. Vale, definimos el comportamiento que va a tener, que nos interesa eso. Entonces, lo que vamos a simplificarlo a eso, al reemplazar con una lambda, yo cojo este view de aquí, que es el input, y este view es entrada, flecha, que sería lo equivalente al nombre un clic, pero ahora es una función anónima, una lambda. ¿Por qué? Porque el nombre me da igual. ¿Por qué? Porque es una lo que estoy es implementando una interfaz funcional. La teoría de Java lo llama así, que es una interfaz que solo implementa un único método. Y al implementar un único método, yo sé que el comportamiento, el método que le paso aquí, ya sé que es el onClick, porque es el único que tiene la interfaz esta onClickListener. Como solo tiene un método que es onClick, el que le paso solo puede ser ese. Y esto es lo que Java llama interfaces funcionales y es donde permite utilizar lambdas. Vale, evidentemente vamos a tener un pequeño problema en el paso a Kotlin, que es que esto no se ha convertido, bueno, no lo sé si ahora con Compose, probablemente con Compose ya no tengo, probablemente vosotros ya no viváis ese problema, pero hasta hace poco había eventos asociados a determinados elementos, igual que el onClickListener se lo puedo asignar a cualquier cosa, aquí lo estoy haciendo a botones, pero cualquier vista puede tener onClickListener. Pues hay ciertos elementos visuales como checkboxes o así que tienen distintos eventos, no solo un clic. Y había algunos listeners que estaban diseñados para tener dos métodos. Esto es porque el que lo diseñó esas librerías tenía en mente utilizarlas con clases anónimas y no con lambdas. Cuando tú las diseñas con lambdas, ya las diseñas para que todo listener solo tenga una función, o más bien ya no piensas en listener, ya lo que piensas es en un método que recibe una función como parámetro. Lo que se llama una lambda o una función de callback tiene distintos nombres según el contexto, que entre ellos habría matices, pero que ya son muy técnicos y no vamos a entrar en ello. Entonces, aquí le estoy diciendo input, función anónima, porque no me importa el nombre y el comportamiento. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Le estoy diciendo que el botón, cuando se haga un clic, va a actuar de esta manera. ¿Y por qué tengo que recibir el parámetro? Pues pensemos, por ejemplo, si cogéis este mismo ejemplo e intenté, según en qué, bueno, según en qué punto vaya cada uno, a lo mejor esto es intuitivo o no, el que no esté entendiendo esto, lo quiera probar o no, y no haya visto la versión más completa de este ejemplo, insisto, está de aquí, lo separé en dos para ir paso a paso a quien le costase, que intente en este mismo ejemplo cambiar el comportamiento para que en vez de setear el texto con Hola Mundo, me lo ponga en el propio botón cuando pulse el botón. Si yo hago eso, bueno, de hecho podemos hacerlo rápido, venga. Si yo hago eso, voy a intentar. Bueno, el comportamiento ahora creo que lo tenéis claro y no lo voy a modificar, así que ya lo sabéis. Yo ahora mismo accedo a TextView, que lo he buscado, ¿no? Vemos cómo es el layout simplemente, ¿vale? Para no perder el tiempo ejecutando. Otra de las ventajas que veremos con Compose es que podemos ver las vistas más en tiempo real, previsualizarlas y no andamos con este problema. Aunque ahora, de hecho, hasta esto me está yendo mal. El design va muy lento, con dos Sound Studio este equipo no tira, no me lo está permitiendo. Bueno, recordamos cómo era un botón simplemente que tenía un text view y cuando hago clic en el botón se muestra Hola Mundo en el text view que lo he buscado aquí con Find Me by ID. Bien, si yo lo que quiero es modificar el propio botón, sí, hombre, yo puedo hacer esto: botón punto quieto, puedo hacer en vez de text view botón punto set text. Correcto. Pero si por lo en este caso me da, en este caso sería perfectamente válido y no cambia mucho, no mejora el código, porque tengo aquí, porque acabo de buscar el botón. Si en otros casos, a lo mejor eso es más problemático, y el view sirve para poder hacer directamente, pues, esto. El setearle el texto a la propia vista en la que hice clic. Lo único matiz es que, como no todas, ya lo había explicado, como no todas las vistas tienen texto, tengo que castear esto a una vista concreta que sí lo tenga, que puede ser button, y con esto ya debería funcionar, ¿vale? O podría ser la clase padre de button, que es TextView, que la hemos visto. ¿Por qué? Porque un button no deja de ser un tipo de TextView especializado con determinado colorido para tener la funcionalidad, para que realmente, por cuestiones de diseño, para que el usuario sepa que es un sitio en el que pulsar. Cuando vemos una caja de texto, normalmente no se nos ocurre pulsar en ella como usuarios. Cuando vemos un botón, sí. Pero funcionaría en cualquier caso porque botón no deja de ser un tipo de text view y yo puedo castearlo a su clase padre. Esto recuerda al polimorfismo. No sé si visteis, si se vio el concepto. Sí, vale.
Ok. Comportamiento normal, el que teníamos. Bueno, creo que con esto la idea de la lambda más o menos queda clara. Vamos a verlo de otra manera, que es... esto estoy... Ah, es que estoy en la clase anónima, vale. Bueno, da igual que esto no lo voy a volver a subir. Y aquí en lambda pues tenéis lo que acabo de explicar realmente. Ya te lo convierte, pero lo tengo separado en dos clases para que se vea la diferencia. Set on click listener... Espera, que me estoy perdiendo. Ah, sí, en una lambda, bueno, para que se viera más completo, ¿no? Entre paréntesis, declarando el tipo de la vista, que era lo que le pasábamos al onClick. Aquí se ve más. Esto es para que se viera más claro, ¿no? Aquí, no, donde estábamos en la clase anónima, ¿no? Aquí tenemos ViewView, aquí lo llamé ViewV, ¿vale? Ya sabemos que la variable se puede llamar de una manera o de otra. Un clic, que ahora pasa a ser la flecha, abro llaves y tengo el comportamiento, que es el mismo comportamiento que tenía definido aquí entre llaves del método. Entonces, para que veamos todos los pasitos y entendamos lo que hay. Pero que al final se te lo permite simplificar a esto. En este caso nos permite quitar las llaves y hacerlo así. Bueno, volveremos. Kotlin aún nos lo simplificará más y meteremos esto directamente entre llaves y ya sin paréntesis. Pero eso ya es una cuestión simplemente de estilo. Y aquí tenéis toda la chapa explicando esto más o menos que acabo de contar, la parte histórica. Bien, matiz. Cuando nos vamos directamente a Kotlin vamos a ver la diferencia. Aquí en el ejemplo variantes 1, bueno, este tengo que darle una vuelta, no sé si, que realmente lo que hice fue como de distintas maneras también por jugar y que se entienda lo que hay por debajo, volver a implementar en Kotlin lo mismo. Pero aquí realmente cambia el cuento, porque aquí lo estoy haciendo al revés, aquí estoy forzando a hacer un comportamiento de Java en Kotlin. En Kotlin, a ver, yo he explicado en Java cómo históricamente se hace todo este proceso. Bueno, luego listener isActivity es para, porque lo tenía ya hecho, para que se sepa otra opción que a mí no me, ya comento aquí que no me gusta mucho, ¿vale? Este realmente es el precursor de la opción, e históricamente este es el precursor de la opción del XML. Lo del XML lo que hace es por debajo esto. Es sin que tú lo veas, te implementa el onClickListener en la propia activity y de esa manera tenemos el método directamente. Entonces es más o menos igual que el 1, pero bueno, esto es por hacer el repaso de Java que creo que es útil y lo dejé ahí. Pero nos olvidamos de eso, volviendo a las lambdas. Igual que esta historia que acabo de explicar hasta llegar a la lambda, es como en un lenguaje como es Java, que originalmente no tenía, no implementaba, no era un lenguaje con paradigma de programación funcional, de alguna manera se implementa un comportamiento subfuncional, pero lo estamos simulando. Digamos, no es un lenguaje de paradigma funcional, es un lenguaje estructurado, orientado a objetos, estrictamente basado en clases. Y entonces buscan una manera de simular programación funcional. Por eso hay toda esta complejidad del listener y la clase anónima. Kotlin, aún siendo posterior, lo que intenta es, digamos, simplificar esto. ¿Por qué? Java 8 tiene que mantenerse retrocompatible y coherente con la filosofía de Java anterior. Y en Java 8, eso, hace 10 años, introducen las lambdas para tener estas facilidades, para tener un poco la posibilidad de hacer programación funcional. Pero choca. Choca con la, no es natural a la filosofía de Java. Entonces ahí hay un problema de que es un lenguaje muy popular, desarrollado con mucho potencial durante mucho tiempo, pero que, versión 19 ya, van acumulando muchas cosas. Y para mantenerse retrocompatible dificulta hacer algunas. Para poder hacer todo a la vez, digamos, hay filosofías que no son compatibles del todo. ¿Qué hace Kotlin? Kotlin vuelve un paso más atrás a algo que sí teníamos ya bueno, en C, porque no hay orientación a objetos, y en C++, que son las funciones, se dice como top level o top level citizens, ciudadanos de... No, first level, no me acuerdo ahora. Ciudadanos de primer nivel, top level, bueno, que puedes declarar funciones fuera de clases. Vale, cuando estoy hablando de la palabra función, a veces se me cuela por el matiz de que... El motivo de que en Java no se os hablase de funciones, sino de métodos, es precisamente por la diferente connotación. Un método es una función encapsulada en una clase. Entonces, Java solo permite encapsular comportamiento dentro de clases. Todo tiene que estar en una clase. ¿Por qué? Para mantener la jerarquía de clases de Java, que es una de sus grandes virtudes. Motivo también por el que renuncian a la herencia múltiple, por ejemplo. Pero eso tiene sus defectos. Entonces, aquí yo puedo definir una función directamente en un fichero y punto. No tiene que pertenecer a una clase, no tengo que llamarla desde un objeto, no tiene que ser un método estático. Es una función, es un comportamiento, igual que lo era el método main. Es donde se va, es una serie de instrucciones secuenciales asociadas a un nombre. Kotlin, incluso para facilitarme la vida y no tener muchas líneas, fijaos lo que permite, que esto es nuevo, usar un igual. Esto es equivalente a hacer esto. Kotlin me va a permitir esto.
La función, yo la defino así normalmente, si esto lo autotabulo me la pone aquí. ¿Qué buscamos? Cada vez más hacer un código más legible, más mantenible, y para eso buscamos hacer cosas con menos líneas de código, ahorrarnos líneas de código. Por eso, cuando una función lo único que hace es una única instrucción, podemos decirle que esta función es igual a la otra instrucción. También porque de hecho ya podríamos llamar directamente a esta, ya no necesitaríamos esta función. Se entiende, ¿no? Quiero decir, yo ya puedo llamar a log.i varias veces, no tengo por qué decirle esto. Entonces, esta función es a modo de ejemplo, ¿vale? Y lo llamé a acción asociada a un evento. Pero como está aquí, pues aprovecho para comentar que en estos casos se puede hacer esto. No lo probé ahora, un momento. Esto el IDE también me lo debería recomendar. Aquí no. No, ¿qué he hecho? Quieto, es que igual fui muy rápido. Separate lines. Pues parece que no. Aquí no, y no sé por qué lo de sí, lo que pasa es que lo llama rollback. El concepto rollback me estaba confundiendo por ser de no sé qué significa más volver. Es que conozco el concepto para transacciones y tal, claro, no sé, pero bueno, sí, vemos que sí que me lo sugiere, solo que el mensaje no lo estaba manteniendo yo ese verbo para eso. Vale. A partir de ahora podemos declarar cosas en ficheros fuera de clases. Fijaos la diferencia de que aquí me pone el iconito de clase, una clase tradicional, una activity, todo encapsulado, mientras que el ejemplo 1 me pone el punto .kt. Esto es lo mismo que pasa en Java, ¿no? Creo que ya recordaréis, ¿no? Sí. Bueno, es la misma historia. Si yo aquí declaro otra clase, bueno, que debería ir en mayúscula, pero bueno, eso. Vale. Ya me da un error, pero automáticamente a mí me pone punto .java. ¿Por qué? Porque ya no se corresponde el fichero con la clase, que es otra recomendación de Java típica, ¿vale? En este caso no me lo permite y me da problemas. Y no me permitiría hacer ninguna otra cosa porque todo tiene que estar en una clase. Vale, nada. Y me sugiere que la cambie a otra. En Kotlin yo voy a poder hacer cosas como esta. En este caso tiene sentido. Pues, por ejemplo, una constante, el tag del log, ¿vale? El tag del log, vimos logs, ¿no? En el ciclo de vida y tal, sí. Comenté un poco por encima, ¿no? Sí. Vale, el log, cuando yo hago un log, le paso primero la etiqueta para poder buscar después en el logcat, poder filtrar por ella. Entonces, esto es más correcto, en el ciclo de vida creo que la tengo hardcodeada, como siempre, es más correcto sacarla una constante, ¿vale? Si lo saco una constante, aquí, la constante esta no está vinculada, digamos, no tiene su semántica, no tiene vinculación a la clase. Entonces, no hay un motivo por el que encapsularla en la clase, desde mi punto de vista. Esto podría también ser discutible, según el caso. Entonces, para mí esta constante va fuera. Para mí esto es una constante que es general, es una constante de los logs, no es una constante de la clase esta. También es cierto que si yo voy a definir una constante a lo largo de todo un proyecto, igual sí que debería tenerla a lo mejor en un fichero específico donde declaro esa constante y no en un activity. Eso es lo que preguntas tú. ¿Esa constante solamente visible desde esa? Claro, aquí me quedo realmente a medio camino, en el sentido de, sí que está vinculada a la activity en tanto en cuanto solo la uso aquí. Pero no la puedes usar en otra activity diferente, ¿no? Por ejemplo, en la de contadores ya no la puedes usar. Es visible, sí. Sí, porque no está dentro de la clase. Entonces, esta constante, log tag, yo podría referenciarla aquí. Int ln de log. Ahí está. Es visible, es pública por defecto. O no me acuerdo. La visibilidad en Kotlin ahora no la tengo reciente, pero vamos, como que sí sería pública, porque no está dentro de la clase. No, bueno, claro. Como de organización de código, si la fuese a usar en otros, la sacaría a otro fichero. La sacaría a un fichero que fuese común a la misma jerarquía o una superior, sí. En este caso, a ver, tampoco me rayo tanto. Esto lo estoy contando ahora porque lo vi aquí. Pero bueno, lo importante, que podemos declarar cosas o variables fuera, o, bueno, variables en primer nivel, eso ya es más raro. Pero bueno, podemos declarar funciones top level, podemos declarar funciones dentro de funciones, podemos declarar, tenemos mucho más juego en estas cosas. Y eso nos va a permitir eso, hacer programación funcional. Porque yo cuando estoy declarando esta función, pues básicamente, esto al final no deja de ser lo mismo que, en un int yo reservo 32 bits de memoria,
y le asigno un nombre de la variable, ahí meto un int. En un objeto reservo memoria cuando hago el new y le asigno un tipo determinado, ¿no? Y está ahí en memoria. El código y las clases están ahí en memoria, pero estoy acostumbrado a que simplemente se llama el programa pues a lo que está en el main y a partir de ahí empieza a ejecutar y empieza a ejecutar secuencialmente. Realmente ahí ya está haciendo saltos entre métodos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que yo voy a poder pasar como parámetro una referencia a una función. Es como si esto fuera una variable, como si esto fuera un objeto. De hecho, es más, ahora que lo pienso, a ver, Kotlin me va a permitir val variable de fun hacer algo como esto. Lo que pasa es que aquí esto debería ser, esto sí que debería estar dentro de un comportamiento. A ver. Anonymous functions with name. Función anónima con nombres están prohibidas. Ahora tengo que recordarlo, lo tengo en los apuntes. Pero podemos declarar una función equivalente a una. Asignarla a una variable. No recuerdo ahora exactamente. Esto. O sea, es una función no, bueno, un comportamiento. Aquí a una variable, en lugar de asignarle una estructura de datos, le estoy asignando comportamiento, secuencia. Instrucciones. Estoy cogiendo una. Perdón, esta es la terminología más correcta. Yo ahora puedo asignar, además de variables, instrucciones. A una, o sea, además de variables literales o datos, además de datos, comportamiento. La primera distinción que podemos hacer es esa, o sea, comportamiento diferenciado de datos, estructuras de datos. Ahora tengo la posibilidad de asignar una instrucción, un comportamiento a una variable. En los apuntes por ahí seguramente lo tenga y lo volvemos a probar, ahora no lo tengo reciente, pero a ver, esto no está pensado para meterlo en un print. Esto está pensado precisamente para pasar una variable como parámetro. Y ahora tiene sentido, porque como un parámetro puede ser una función, yo puedo tener una lambda, esto no deja de ser una lambda. Este es el comportamiento de una lambda, asignado a una variable que yo la puedo pasar como parámetro a una función. Claro, para no poner todo el código, lo declaras antes y lo pasas. No es para no poner todo el código, es para lo mismo que las variables, para reutilizar. Si yo una misma lambda la quiero pasar como parámetro a distintos métodos, le puedo poner un nombre común y después volver a llamarla. No tengo del todo claro si eso sería mejor, más eficiente o no, también te digo, porque bueno, sí, claro, si una lambda tiene, claro, si es una lambda que tiene un comportamiento, si es una función con varias instrucciones, te ahorra repetir código. Claro. Lo vemos cuando surja, lo ponemos otra vez en práctica, pero bueno, espero que se entienda la idea. Sería como más de tiempo, bueno, sí, tenemos 15 minutos. A ver, ¿podría tener sentido probarlo? No, yo creo que nos va a salir. No, en el caso, esto va a volver a salir, y cuando lo veamos para Kotlin, para no irnos del tema. Entonces, vale, esto no sería el caso. Esto sería. Ahora estoy intrigado. Ah, no, claro, lo que quería hacer antes sería más bien. Esto sí lo puedo hacer, con lo único que igual no me lo permite ahí donde está. Sí me lo permite. Vale, declaro una variable que es que es en sí la llamada, la acción de llamar a este método con este parámetro. Vale, si la variable, yo no sé si puedo meter aquí unas llaves directamente, incluso, parece que sí. Bueno, al final sí que lo voy a poder explicar fácil. Algo como meto un login. Un log de esto. Mira, un buen ejemplo sería una variable que es. Estoy pensando. No necesariamente nada. Digo, aquí para hacer unas cosas. Y un system print. No, aquí no, estoy en Kotlin. Un print ln de la misma movida. Que esto ya. Entre comillas, entre paréntesis, ¿vale? Supongamos, yo tengo varias cosas. ¿Qué me permite esto? Todas estas tres instrucciones, este comportamiento, cogerlo y con un único nombre, pasárselo como parámetro a algo. Por ejemplo, un click listener. Cuando yo hago clic, quiero que se ejecuten estas tres cosas. Aquí, ahí sí puede tener sentido que yo lo separe. Pero ahora lo separo sin toda la turra de meterlo en una clase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, realmente en Java, esa opción. Creo que aquí no la contemplé porque ya añadiría complejidad, pero yo podría. Y un click listener.
Sí, a ver, claro. Es lo que estaba. Aquí estoy contando un poco la historia al revés. Aquí conté. Tú te vas a la clase anónima. Realmente la clase anónima no sustituye siempre a esto. Cuando tú quieres reutilizar código, cuando tú, si se diera el caso de que un comportamiento lo quieres reutilizar muchas veces en Java clásico, sí querías esto. Sí que tendrías una clase con un nombre para poder llamarla. La única diferencia. Hay una cosa que no sé si vimos. Lo que sí podríamos hacer no sería tanto estos. Podrías usar la clase anónima de esta manera. Yo aquí tengo. Déjame pensar si se puede. Yo podría esta clase anónima, tal vez, asociarla a una variable. OnClickListener igual a esto. Sí, punto y coma. Y yo puedo pasarle la variable esta. Sí que lo puedo hacer. No. ¿Qué pasa aquí? OCL, OCL, ¿por qué no lo está detectando? Qué raro. Esto sí que no me. Esto me ha pillado ahora. A ver qué hace esto. Bueno, coño, porque sigue siendo secuencial. Claro, estoy idiota. Pues claro, porque esto es código secuencial dentro de un método. Ah, vale, porque no lo quité. No, claro, es que lo correcto sería esto. Era esa llave que me la estaba liando. Ahora sí. ¿Se entiende? Bueno, con el problema de visibilidad, pero esto ya lo hemos hablado. Pero esta opción, por ejemplo, igual era interesante también que la incluyera en Java. Este sí sería el comportamiento de aprovecharme de la clase anónima. Para, pero cuando quiero reutilizar, pero sin el problema de crear una clase específica. ¿Por qué? Porque cuando quiero reutilizar el mismo objeto, misma historia. Lo que no tiene sentido es crear distintos objetos de una misma clase personalizada que implementa el onClick. Esto a su vez me permite reemplazarlo con lambda. El problema sigue siendo. Ah, bueno, no, y aquí. La visibilidad aquí. Ah, bueno, por ahora la visibilidad sería fácil de arreglar solo metiendo, pasando esto por aquí. Entonces, esta opción, pues ahora que lo pienso, me lo voy a igual añado el ejemplo porque me da pena no tenerla. Ahora que lo pienso, esto también es interesante. Ahora la copio y tal. Vale, entonces, esto así, esta opción sería interesante también en caso de querer reutilizar código. Probablemente la meta por ahí en medio o algo. Voy a copiar esto para acordarme por ahí en algún lado. Sí. Sí. El test view que has movido ahora arriba. Sí. Y en la parte de abajo, en el clic dice en el lugar de hacer referencia al TV, hace referencia a view. ¿No está ese solucionario también? Ah, tienes razón. No porque estoy haciendo clic en el botón. ¿No? Sí. No sé, no sé. Sí. Mira, el setOnClickListener es del botón. Entonces, lo que le paso es una lambda que recibe como parámetro view, pero view es una referencia al botón en el que se pulsó. El objeto del que se pulsó, entonces no para, No mo lo para modificar el tienes, text view, no lo no. tienes. Si quisiera modificar el botón, sí, ya no tendría que Ah, hacer esto. Si quisiera modificar solo el botón, esto vale. ya no Ahí haría sí. falta hacerlo. Ahí sí. Vale, y esto entonces en Kotlin pues me va a permitir estos casos. Vale, me estoy yendo ya a otras cosas. Vamos a volver al principio de cómo estaba este ejemplo. Vale, ¿qué quería comentar entonces? Más o menos eso, vale, programación funcional nos va a permitir eso, la idea viene siendo eso, en Work Java existen las tres. Claro, aquí por ejemplo me permite, esto sería el objeto anónimo con object, pero ¿qué pasa? Que ya el IDE me dice que para qué estás haciendo esto, ¿no? Que lo normal es hacer esto. Y vemos una diferencia, aquí ya no abre paréntesis directamente, bueno, primero ya no usa new, una cosa distinta en Java, esto ya lo comenté creo, el constructor se llama directamente. Para mí me tiene más sentido porque al final el constructor es un método que se llama como la clase. Entonces, pues con llamar al constructor y para echarle paréntesis ya sabes que es eso, no hay mucho lugar a confusión. Entonces, nos ahorramos ya el new, igual que los puntos y comas, vamos simplificando cositas. Y luego hay una diferencia, esto podría estar entre paréntesis. Pero Kotlin, pues ya en, no sé, esto lo, de hecho esto no estaba en la primera versión de Kotlin, me parece. Pero ya, ya se da cuenta de decir, bueno, mira, para simplificar cuando sea una lambda, los paréntesis ya me indican que es una lambda y que no es un parámetro, sin más. Vale, entonces, al ser una lambda, ¿cuál es la gran diferencia? Si yo le quiero pasar como antes una variable que tiene dentro de instrucciones, sí que la paso entre paréntesis. Si yo lo que quiero es definir directamente las instrucciones, fijémonos en la diferencia. Yo puedo hacer val comportamiento igual a lo que hice antes, abro llave y llamo acción esto.
acción asociada al evento. Y esta acción, la verdad es que tengo que introducir, añadir, darle una vuelta a esto y añadir todas estas cosas. Esta acción asociada al evento, y ahora le puedo pasar aquí. Bueno, de hecho creo que esto también no sé si esto funcionaría. Sí, parece que no me pone problemas. Traga con todo. La expresión no se está usando. Pero bueno, sí, detecta. Aquí detecta que es una lambda, ¿veis? Se ve comportamiento, es la entrada, no recibe parámetros y recibe una salida. Vemos que aquí no hay parámetros de entrada. Esta es una lambda, esto es especial porque directamente le estoy dando la salida. Yo podría definir algo como antes. Yo creo que sería algo así. Sí, no. Bueno, aquí tengo que especificar el tipo porque no la estoy pasando directamente. Supongamos que esto es un int en este caso. No lo sé. Aquí estoy forzando un poco. No es esto. Coño, es que lo estoy. Es que. Perdón. En estilo. En Kotlin se declara así. Y tampoco. No. Algo estoy haciendo mal. Igual esto va adentro. Tampoco me acuerdo de todo. El lead al final te completa como lo necesitas en cada caso. Pues esto tengo que dar una vuelta. ¿Cómo asignar una lambda directamente? Lo hicimos antes. Ahora no sé por qué algo estoy haciendo mal que no hice antes. Igual es sin. Ah. Igual es directamente sin las llaves. No. Sigo teniendo aquí algo. A ver, vamos a ver un momento que yo me entere. Aquí acabo de hacer un igual a la. Ya es lo que acabo de hacer aquí. Vamos a ver. Bueno, en cualquier caso, lo que estaba. Antes de nada, para acabar con lo que estaba diciendo. Yo puedo pasar aquí comportamiento o lo puedo pasar así. En este caso no habría diferencia. Lo normal, si es una variable, sería pasarlas. Vaya, por Dios, pues no. No. Desde el momento que es una variable con una lambda, hay que pasarla entre llaves. Si no, bueno, me dice que en la versión 1.4 igual era distinto. A ver, cambiamos, creo que estamos en la 1.6, no me acuerdo la última vez que vi. Aquí estoy trabajando con. ¿Dónde está? Kotlin, la versión de Kotlin. Bueno, no. Debería estar especificada en algún lado. Pero ahora ya. Este es el plugin de Gradle. No lo sé. Bueno, da igual. Vale, nada. Me estoy liando. En cualquier caso. Volviendo atrás, vale. El caso es que se pueden pasar como parámetros las funciones. Y aquí lo que hice antes era. Vale, esto es dar un paso atrás. Esto ahora no tiene mucho sentido, pero es hacer la misma historia, es convertirlo a un objeto. Bueno, a ver, sí tiene sentido, porque en este caso estamos compilando Kotlin a la Java Virtual Machine. Cuando Kotlin permite también transcompilarse a JavaScript. Seguramente si transcompilamos a JavaScript o en un IDE que lo haga, no nos va a recomendar esto, porque. No tiene sentido utilizar esto por debajo, porque en JavaScript esto sí que ya está implementado. No estoy seguro. Pero digamos que no es tan habitual. No sé, en el caso de. Es que ahí al ser el lenguaje interpretado, bueno, o compilación just in time, creo que ahí ya es distinta la historia. Pero bueno, aquí me permite hacerlo en Java porque por debajo va a ser bytecode igualmente. Entonces, eso, declaramos un objeto anónimo. Vale, aquí sí que comento que propiamente Java no contempla el concepto de objeto anónimo, aunque en algún vídeo me refería a él porque, bueno, intuitivamente se entiende de qué estoy hablando. Este es el equivalente. Aquí sí que Kotlin habla explícitamente de objeto anónimo y usa la palabra clave object para declarar que es un object de este tipo, ¿vale? En sustitución a new y que lo declara aquí ya. Y asignación en un set on click listener de esta variable. Lo que decía antes, una variable con el objeto. Vale, pero también, y esto lo dicho, cuando lo cambiaba a una lambda. Cuando lo convierto en una lambda, esto sigue funcionando. Yo le puedo pasar la lambda con el objeto, lo que comentábamos antes. Vale, de hecho, y un click listener que declara esto. De hecho, esto en realidad me parece que sería lo mismo que pasarle directamente esto. Aquí estoy creando un objeto de tipo un click listener, claro. Aquí es donde va a cambiar. Esto es la diferencia entre los paréntesis y las llaves. Si yo hago esto. Sí que me va, pero tiene que ir entre llaves porque es un comportamiento directamente. Esta es la diferencia. En lugar de pasar el objeto, paso directamente la función de callback.
Vale, esto es un poco más que nada para jugar con las distintas maneras al principio, con la intención de entender lo que está pasando. Pero luego al final va a ser mucho más sencillo, porque cuando lo usemos ya nos va a recomendar la manera de usarla, nos vamos a acostumbrar a ello y va a ser facilísimo, no va a ser un problema. Este ejemplo, por eso digo que tampoco nos volvamos locos, va de entenderlo, no hay que dominar todas las maneras. Luego vamos a usar siempre la misma, de hecho nunca vamos a hacer esta locura de aquí. El equivalente al listener mediante clase anónima en Java. Aquí ya le forcé. Esto fue por esto, me rayé demasiado, ¿no? Esto sobraba un poco, creo que confunde más que otra cosa. El object de tipo viewOnClickListener, creo un objeto, explícitamente pongo el método onClick. Vale, esto es simplemente, esto es simular Java en Kotlin. Igual que antes en Kotlin, igual que antes decía que en Java estábamos simulando programación funcional con los listeners y tal, pues esto ya es la vuelta de tuerca máxima. Esto es en Kotlin que ya me permite hacer funcional. Simular estilo Java total, esto es una locura, no tiene ningún sentido hacerlo así. Pero bueno, es interesante ver las similitudes con lo que vimos antes y entenderlo. Y está todo comentado, igual que el juego se deja con las interfaces funcionales, os paso un link. Bueno, este link ya no va a funcionar, que ya cambié mucho en GitHub, tengo que acordarme de quitarlo, pero ahora que hice más cosas, ya lo revisaré. Las interfaces tienen un único método abstracto. Single Abstract Method Interface que pueden sustituir. Esto es lo que comentaba antes, vale, interfaces funcionales que son las que tienen un único método. Evidentemente, sí, método abstracto, ya no me acuerdo cuál era la definición. Es un método estático, ¿no? Espera, un clicker abstract. No, no, porque creamos un objeto. ¿Qué era un método abstracto? Ah, bueno, que no está definido. Claro, por ser una interfaz, todos los métodos de una interfaz están definidos. Bueno, hoy en día en una interfaz se puede definir un comportamiento con default. Java también permite definir comportamientos default en interfaces. Pero bueno, es otra historia. Pero sí, eso. Vale, setOnClickListener. Nada, yo creo que realmente esto subsume. Estos son ejemplos que ya están explicados en lo que vine contando hasta ahora. Solo que aquí le meto un toast y hago una asignación. Pero lo importante es entrada, salida, pues una lambda pasándola directamente al setOnClickListener. Lo mismo de antes. SetOnClickListener pasándole la función, esta vez en vez de como función anónima, esta sí que es una diferencia importante. Esto sí que, digamos que no se puede hacer en Java. Aquí estoy pasando directamente una función en lugar de estrictamente una función anónima que, sin ser una lambda. Bueno, la declaro como función, es lo mismo, esto se compila lo mismo. Estoy viendo otras opciones, la lambda con la V. Ah, esto sí que es lo que comentaba. Vemos, aquí, como la V no la estamos usando, la podemos ignorar y la va a llamar automáticamente it. Kotlin va a permitir que, si solo tengo un parámetro de entrada, me va a permitir ahorrarme su nombre y que el nombre sea siempre it. Pues it, como ello en inglés, la cosa de entrada. Y entonces yo me puedo referir aquí a it as button, por ejemplo, aquí estoy casteando como botón. Lo mismo que hacía en Java de castear con el button antes, ahora tenemos la palabra para castear as. La vista la casteo como button para poder acceder a su texto. Y también vemos que en Kotlin vamos a cambiar y ya no vamos a usar los getters. A ver, más adelante veremos que sí los vamos a usar. Ahora al principio va a parecer que volvemos a Java 2, que volvemos a acceder directamente a los campos. Accedo al campo nombre en lugar de llamar a su get nombre poniéndolo private, como habéis visto, con la filosofía Java Beans. Realmente lo que pasa es que esto implementa los setters y los getters implícitamente por debajo. O sea, hay getters y setters, pero solo como siempre son iguales, para ahorrarnos la turra que nos da Java de tener que siempre definirlos, que al final lo haces con el IDE, con el botón derecho y tal, esto, insisto mucho, lo que se llama el boilerplate code, Kotlin intenta evitar todo el código repetitivo de Java. Entonces, lo que hace es, tú automáticamente, cuando estás accediendo a esto, estás accediendo ya a través del getter, solo que tú no lo ves porque lo hace él, lo genera por debajo. Pero sí podemos explícitamente generar un getter si queremos modificar su comportamiento y que el getter haga algo más que simplemente devolvernos el valor. ¿Vale? Es como una capa de abstracción por encima de un Java Beam. Accediendo o asignando. Claro, yo aquí estoy leyendo del text para pasarlo como parámetro, entonces ya sabe que es un getter. Si yo hago v.text igual a algo, lo que hace es llamar al setter. Sí, pero lo llamas igual. O Claro. sea, para ti es igual. Claro, pero te ahorra. Sí, te ahorra ese código, e incluso a veces ya veremos cómo definirlo. Puede ser muy interesante porque puedes hacer que el setter de una variable tenga un comportamiento automáticamente.
Y esto, por ejemplo, tiene mucho sentido. Es un estilo que quizás en Java no se, no lo probé en Java, no se prestaba a ello, pero realmente tiene sentido y se acerca a lo que comentaba, al patrón observer. Por ejemplo, en el contador. Yo si tengo una variable global, que es la del contador, y cada vez que hago clic estoy incrementando el contador, lo que puedo hacer es, en vez de modifico el contador y seteo el texto, solo modifico el contador y en el setter del contador meto que se actualice la vista. Esto sería un paso, un primer paso, una forma de hacerlo, pero realmente no es tan popular normalmente para algo como eso, porque ahí ya es una modificación de vista y ahí ya se suele usar el patrón observer, y ya lo veremos. O sea, que la vista esté observando las modificaciones en esa, automáticamente sea la vista la que reacciona a modificaciones en el... Porque en ese caso, para actualizar la vista, ¿que hay algún método en concreto que actualiza la vista? Hay que diseñar el patrón observer, pero ya lo veremos. A ver, explicaré un poco un patrón observer muy sencillo para que tengamos una idea de lo que hay por debajo. Pero hay un salto muy grande de él a lo que vamos a usar, y lo que vamos a usar ya va a estar, ya va a haber unas palabras clave que nos lo definen. De hecho, ahora estoy viendo que Compose directamente usa una cosa que es remember no sé qué, para que las variables sean inmutables, y ya por debajo. Estamos subiendo muchos pasos de abstracción muy rápido en los últimos años para programar en estas cosas, precisamente porque estamos haciendo cosas muy difíciles de manera fácil. O sea, quiero decir, hay gente por debajo que está haciendo unas cosas muy complicadas en cuanto a código para que nosotros podamos hacer ahí unos scrolls infinitos y unas aplicaciones de la leche sabiendo poca programación. De hecho, cada vez nos estamos acercando más a... ya Compose se puede entender como un lenguaje de propósito específico. Es un sublenguaje de propósito específico. Una de las cosas que también Kotlin destaca como de característica de sus funcionalidades, de ventajas que tiene, es que es un lenguaje muy propicio para desarrollar sublenguajes de propósito específico. Vale, como puede un lenguaje de propósito específico, podemos pensar en SQL. Sería el paradigma que conocemos. Vale, SQL está programado en algo. No sé en qué, probablemente en C. Entonces, del mismo modo, lo que estamos haciendo ahora es, teniendo Kotlin como base, Kotlin nos permite desarrollar distintos como sublenguajes de Kotlin que nos van a permitir hacer utilidades específicas. Compose es eso, Compose es una cosa programada en Kotlin pero declarativa. Entonces, como SQL es declarativo, le vamos a decir quiero esto, ¿vale? Pero bueno, mucha filosofía ahí. Pues nada, ¿una cosa más de esto? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Perfecto, venga.